Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, sí, se escucha bien. Ok, José, bienvenido. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Bienvenidas, Roxana, Jennifer, eh, Milena y Oscar, ¿verdad? Bienvenidos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. muy bien vamos a ir iniciando ya eh, esperamos un minutito para que se incorporaran pero creo que vamos a esperar vamos a ir viendo que se vayan incorporando porque no podemos perder mucho tiempo verdad. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión número 2, ¿verdad? Esta es la sesión eh, a continuación del de, eh, día de ayer que estuvimos viendo algunas funciones básicas, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con nuestro tema. Siempre en la semana 1, pero esta es la sesión número dos y vamos a trabajar con la función SI. Sí. ¿Ok? Función SI sí es con la que vamos a estar trabajando este día. Y el objetivo de la sesión es implementar el uso de la función SI, sí, su sintaxis y funcionamiento, obviamente en casos prácticos, mediante el procedimiento correspondiente. Okay. Vamos a iniciar entonces con el normal desarrollo del de tema, ¿verdad? Vamos a iniciar primero viendo lo que es la función SI. Sí, miren, la función SI sí en Excel es parte del grupo de funciones lógicas, oiga bien, y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. ¿Sí? La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones, miren, en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Muy bien. Vamos a ver acá la sintaxis. Miren, la sintaxis es muy sencilla, recibe tres parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Y la más principal es la prueba lógica. Vamos a irla marcando para que ustedes. Eh, vayan eh, apuntando por ahí, ¿verdad? Primero tenemos la prueba lógica. ¿Qué es la prueba lógica? Es aquella eh, condición que vamos a crear para evaluar un determinado eh, elemento con respecto a sí mismo. Por ejemplo, si yo quiero eh, saber si un número es mayor o igual que otro que realice X o Y proceso, ¿sí? Que si, y si no pues que realice otro proceso. Muy muy vamos a ver varios ejemplos aquí para que ustedes puedan ir comprendiendo sobre el manejo de dicha función. Luego tenemos el valor si sí, verdadero, el valor si sí, verdadero es aquel que se va a ejecutar cuando cuando la prueba lógica sea ver dadera, sí, pero si en caso la función arrojara falso, entonces ahí va a desarrollar la otra, el otro argumento que es valor si sí falso, ¿ok? Estamos acá. Entonces, fíjense bien, una la parte más importante acá de los argumentos es la prueba lógica. No sé si este término ustedes me lo están comprendiendo, si se logra comprender lo que es una prueba lógica, ¿sí o no? ¿Qué, qué dicen ustedes antes de pasar por acá? ¿Entienden lo que es una prueba lógica, chicos? ¿Alguna persona? <coughs> Lo que logro entender es que una prueba lógica es que si ponemos algún número, número o sea, digitamos un número, lo tiene que dar un valor aceptado. Sería lo lógico. Pero si no ah, okay. es falsa, podría ser un número negativo. Es lo que logro entender. Ah, ok. Mm, muy bien, José. Gracias por su participación. Y por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, sí es importante determinar cuál es la condición. Y tenemos dos caminos, ¿sí? Si la condición fuese verdadera, haz esto. Si la condición es falsa, entonces haz esto otro. Entonces, es como, lo voy a decir así sarcásticamente, es como aquella novela de dos mujeres, un camino, ¿verdad? Para que se ríen un poco, ¿sí? O sea, hay una condición y dos alternativas. Estamos. Les vale, voy a poner un ejemplo para que ahora tal vez así con esto ustedes van comprendiendo. Imagínense que yo tengo una tabla con las edades de 100 personas, por ejemplo. Entonces yo necesito sin ver, sin ver las edades, que haya una función que me evalúe cuáles de esas edades son mayores. A, si son mayores a 18, entonces. ¿Esas personas son qué? Si son mayores de 18 en nuestro país, ¿una persona qué, qué, qué tiende a tener? ¿O qué tiende a hacer? Joven. Ya tener Dui. Mayor de edad. Ah, de... Mayor de edad. Entonces, todos los que no cumplan con ser mayores de 18, mayores o iguales a 18, ¿qué pasa? Son menores de edad. Correcto. Vale, entonces formulemos la condición diciendo o pensando que la celda F2 tiene una edad. Entonces, veamos. Empezamos. Primero hay que poner la función sí, ¿verdad? Ok. Y luego decimos, si F2, miren, es mayor o igual a quién? A 18. Miren, este es el primer argumento, miren. ¿Y qué es el primer argumento? ¿Qué dijimos que era el primer argumento? ¿La prueba? La prueba lógica. Correcto. Entonces, ¿qué me va a devolver si esa prueba lógica indistintamente del número? Porque nosotros en este momento no sabemos cuál es el valor que tiene F2. Pero si le digo, bueno, ¿y si es mayor o igual a 18? Ah, entonces esa persona, por la edad, es catalogada como una persona Mierda. adulta mayor de edad. Entonces le vamos a poner aquí, entre comillas, <laughs> mayor de edad, miren, ¿sí? Y cierro comillas. Como es un texto, tiene que ir entre comillas. Comía. Muy bien. Ahora bien, esa, <laughs> este argumento, ¿cuál es de los, de los tres que estamos viendo? El valor, sí, verdadero. Correcto, miren, volvemos a poner un punto y coma y nos falta el último argumento. Entonces, si no es mayor de edad, entonces, ¿qué es? Menor de edad. Menor de edad. Entonces, mire, venimos y ponemos entre comillas, menor de edad. Miren, y cerramos comillas. Uy, ¿qué hice? Permítanme. Seleccionar. Ahí está menor de edad, cerramos comillas y cierro paréntesis. Y ya tengo los tres argumentos de la función si de Excel. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se ha comprendido lo que tengo acá? Sí. Muy bien, miren. Entonces lo voy a colocar aquí abajo para podérselos señalizar, miren. Entonces... El elemento, el primer elemento dividi, que divide en la, en los argumentos es lo que nosotros vamos a conocer como la prueba lógica. Miren, sí. El segundo argumento que está dividido por punto y comas, en este caso, sí, este va a ser lo que conoceremos como valor si sí, verdadero y por último, el último argumento separado y finalizando con paréntesis, este sería el que consideramos el valor sí falso. ¿miren? Ahora bien, como no sabemos lo que vale F2, pregunta. Y si F2 tuviera voy a preguntar así, y si F2 Roxana F2 Tuviera la edad, o dentro de la celda, tuviera la edad 34. ¿Cuál de los dos argumentos de valor si sí verdadero y valor si sí falso se cumpliría en este caso? ¿Lo uh -huh. El segundo, porque es mayor de edad. Mm, ajá, el segundo argumento. Valor sí verdadero, verdadero. ajá. Valor sí verdadero. ¿Por qué? Porque 34 es mayor que, que 18. ¿Estamos? Entonces, aquí me daría, si yo quito F2, ¿verdad? Y digo F2, que es 34, es mayor o igual a 18. Entonces, esto, lógica por lógica, me va a dar verdadero, miren, ¿sí? Me va a dar verdadero, porque es cierto, F34 es mayor que 18, ¿sí? ¿Ok? ¿Y si pongo 18, ¿qué me va a dar como respuesta? ¿Eh, Juan. Ah, no, perdón, José. Y si le pongo 18 en F2. F2 es mayor o igual a 18. O sea, 18 mayor o igual a 18. Eso es falso, falso. o verdadero. Valor falso. Seguro. Sería. Verdadero sería verdadero. ¿Por qué? Porque le estoy preguntando, miren, si es mayor o si es igual. Entonces, 18 es mayor o igual. Si sí es igual, entonces me daría verdadero. Creo que estamos teniendo problema de conexión, me confirman. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, sí. Pero ah, okay. la pantalla se ve negra. Se ve negra, voy a quitar, voy a, a, eh, a dejar de. Hola, ¿me escuchan? Sí, se les... sí, sí, Creo sí, sí. que se, se fue un momentito la señal. Van a disculpar. Muy bien. Eh, vuelvo a preguntar acá. Entonces, ¿me confirma si ven mi pantalla, por favor? Sí. Muy bien. Gracias, Jennifer. Eh, entonces. Cuando teníamos el valor, si era eh, 18, es mayor o igual a 18, entonces, en ese caso, ¿qué tipo de resultado nos iba a dar? Dijimos verdadero. Correcto, verdadero. ¿Por qué? Porque si pregu le preguntamos, eh, si preguntamos esto en Excel y si gustan, lo podemos hacer. Voy a abrir mi Excel. Para que ustedes vean que no estoy mintiendo, ¿verdad? Y Excel no nos va a mentir tampoco. ¿Sí? Vean esto. Si yo tengo en F2 el número 18 y voy a preguntar por él, vamos a poner si, si F2 es mayor. Ay, aquí tengo un pequeño problema, permítanme. Yo tengo que insertar aquí por ley. Unos, los símbolos, porque no sé qué le pasa a mi a mi a mi Excel, la verdad. Vamos a ver acá. Hoy sí. Ya voy a revisar eso porque mucho problema me da. Entonces, igual si F2, miren, es mayor o igual. ¿Sí? Mayor o igual a 18. Entonces, mayor de edad, si no, menor de edad. Miren, y cerramos paréntesis. Miren lo que me da aquí de respuesta. Sí. Me da mayor de edad. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene 18 años, sí, se considera obviamente ya mayor de edad ya pudiera sacar el DUI pero imagínense que una, una persona de 34 es mayor de edad y una persona de 16 es menor de edad sí entonces está funcionando miren ven sí se ha comprendido los argumentos que se utilizan acá Ok, sigamos entonces. Bueno, yo lo hice de forma eh, escrita, pero esto lo podemos hacer también de forma eh, con el asistente. Ya lo, eso lo vamos a ver más adelantito, ok? Muy bien, veamos. Aquí está lo que les decía. Miren, la prueba lógica es obligatoria, miren. Y es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado o es verdadero o es falso. También tenemos el valor si sí verdadero, este es opcional, pero yo siempre recomiendo que si usamos la, las funciones tanto sí y no, entonces hay que usar los los argumentos mínimos, ¿sí? El valor si sí verdadero, el valor que devolverá en caso de que resultara la prueba lógica como verdadera mientras que valor si sí falso, que también es opcional en este caso, el valor que se devolverá si sí, el resultado de la evaluación de la condición resulta falsa, ¿sí? Hay algo muy importante también y es que la prueba lógica puede ser una expresión que utilice operadores lógicos o también puede usar o ser o una función de Excel que regrese como resultado un valor verdadero o falso. Entonces, aquellas funciones lógicas las podemos ocupar aquí para que nos devuelvan un resultado determinado. Y si es un valor obviamente de tipo lógico, entonces obviamente va, va a poder recibir, ya sea mostrar el, el camino de la acción resultado como verdadero o como falso. ¿Miren? Y otra cosa, los argumentos de, de valor, si sí, verdadero y valor si sí, falso, pueden ser cualquier cosa como resultado, ¿sí? Pueden ser cadenas de texto como en este caso, o podría ser referencias, eh, perdón, números o referencias a otras celdas, o inclusive pueden ser fórmulas o funciones de Excel que se van a ejecutar como resultado de la prueba lógica. ¿Cómo sería eso? Ah, vamos a poner un ejemplo acá. en Fíjense bien, voy a escribir acá lo siguiente. Imagínense que estamos evaluando la venta total de un empleado. Entonces, la venta total de un empleado. Vamos a suponer que el empleado vendió 3,950 dólares con 50 centavos. ¿sí? Vamos a suponer, ok. Pero hay, hay una meta que cumplir mensual de cuatro mil dólares. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. Si, si el vendedor su venta es mayor o igual a cuatro mil dólares, entonces se le va a pagar por el monto que trabajó, por el monto que vendió, el 15%. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende lo, eh, hasta ahí cómo va la cuestión del ejemplo? Ok, gracias. Entonces, pero, pero, si no llegó a la meta, ¿sí? Pero si no llega a la meta, entonces no le vamos a dar el 15%. Simple y sencillamente le vamos a dar el 5%. Bien injusto, ¿verdad? Pero así es como está laborando este, este caso ficticio que estamos viendo. Entonces, estamos asumiendo ahorita que sí sabemos cuánto vendió en el mes. Pero si no lo sabemos, ¿sí? Ahí lo voy a dejar como X, ¿ok? Entonces, si X es mayor a 4000, ¿cuánto le vamos a aplicar de comisión? El 15%. Si no llegó a los 4000, entonces se le va a pagar el 5% de lo vendido. Que por cierto, sigue siendo algo de plata. Ok. Si sí, lo vemos desde el punto de vista número. Entonces, ¿cómo armamos la fórmula acá? Para obtener el valor de la comisión. Muy sencillo, ¿miren? Vamos a empezar primero con la función sí. Miren. Ok. ¿Cuál sería? ¿Cómo formularían ustedes la condición? Sí. Vamos a decir que xx es la celda. ¿Sí? ¿Cómo formularíamos la condición? ¿Quién me ayuda? Veamos, uh, no. si sí. X, si sí, XX, sí. ajá. Es mayor o igual a 4000. Ajá. Punto y coma. Punto y ahí coma. está la. Ahí ya está la condición. ¿Qué va a hacer con el sueldo si ese valor es verdadero? No. Le vamos a aplicar, perdón, no al sueldo, sino que a la, al valor de la venta. El 15%. Entonces vamos a decir Pero... que Y, y es el, la venta total, ¿sí? Entonces pongámosle y, y por, miren, 15%. Lo puede poner así. Oiga, profe, pero y no dijo que iban entre comillas. Ah, lo que sucede es que cuando son valores de multiplicación o números no pueden ir entre comillas, porque ¿qué hacen las comillas? Las comillas son solamente ¿para qué tipo de dato? Para, para texto. De letras. Letras, texto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si ya tenemos que la celda del, de la venta total, que es Y. Eh, si esto es verdadero, entonces eh, lo que va a suceder que es que. Eh, ah, perdón. Eh, quiero ver. Entonces aquí yes, yes tiene que ser ahí. Perdón, ahí van a disculpar. Yes es la venta total. Si la venta total es mayor o igual a 4000, que la venta total se multiplique por el 15%. Pero si no llegó al 15, al, al, a los 4 mil dólares por lo menos, entonces ¿Cómo sería la siguiente fórmula? Y yeah, yeah, por el 5 por ciento. Por 5 por miren. Entonces, ¿puede ir, ¿Pueden ir fórmulas? Miren, estas son fórmulas, ¿Vean? ¿Sí? ¿Estamos? Son fórmulas, ¿Sí? Entonces, si YY, que es la venta total, me, no, no llegó a los 4.000 como mínimo, si llegó, perdón, se le aplica a lo que vendió, que es Yeye, Ye, el 15%. Y si no, al, a lo vendido, solo se le aplica el 5%. ¿Se comprende cómo, cómo se hace acá entonces? ¿Se ha comprendido? Si no, lo vamos a ver en, en el ejemplito, veamos. Vamos a ir a nuestro Excel, miren. Vamos a suponer acá, ¿verdad? Que tenemos el sueldo, un sueldo, sueldo. Y el sueldo es de, ah, perdón, la venta, to, venta mensual. Porque de eso estamos hablando, ¿sí? ¿Ok? Y tengo una columna donde tengo que obtener el total comisión a pagar. Miren. ¿Ok? Muy bien. Entonces vean lo que vamos a hacer acá. Si digamos que yo pongo aquí que vendió 4.100, esto es dinero, ¿verdad? Recordemos que es dinero. Vamos a ponerle aquí. Formato de tipo contabilidad. ¿Sí? Muy bien. Vean. Lo voy a hacer con el asistente, miren. Aquí está el asistente y aquí está la función sí, miren. Y aquí me dice que necesito una prueba lógica, un valor si sí verdadero. Y un valor si sí falso. Entonces lo voy a aceptar. Aquí en la prueba lógica qué le voy a decir primero primero le voy a decir que si la venta total la venta mensual es mayor ay, es mayor o igual a cuatro mil aquí ya me dice si es verdadero o falso miren sí eso es lo bonito de la, de la del de, del asistente me puede decir si me resulta verdadera o si me resulta falsa pero yo voy a asumir todavía de demencia entonces si esta fuera verdadera entonces vamos a poner esto por el 15% miren y ya me dice cuánto va a ganar por el por ser el 15% imagínense de 4100 va a ganar 615 dólares es buena plata y acá y si es falsa, ah, entonces le vamos a dar esto por el 5%. Miren, tampoco no es tan malo 200 dólares, pero es mejor 615. Entonces, vean, si yo le doy a aceptar, y si ustedes se fijan, vean acá, ya está la, form, la, la función establecida. Miren, solo le doy a aceptar y ya me da el resultado. Miren, ¿cuánto es la comisión a pagar, chicos? 615. 615, miren. ¿Ok? ¿Se comprende aquí cómo hemos hecho con la, con la función? Vean, aquí era. ¿Qué era acá? Acá era texto, miren. ¿Sí? Y aquí son fórmulas. Y si quisiéramos, también podríamos poner números. Vean, voy a poner esto mismo. Acá. ¿Sí? Solo que aquí le voy a poner porcentaje comisión y aquí le vamos a poner pago comisión. ¿Ven? Vamos a hacer otro. Otro acá para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Vamos a poner la misma cantidad. ¿Sí? Pero en el pago de la comisión sería una multiplicación de, el, de lo vendido por la comisión, ¿mir? Y ahorita me da cero. Entonces yo puedo decirle: si sí, sí, esto es mayor, Ay, aquí me va a hacer falta el signo. Voy a copiarlo de aquí, permítanme. Si sí, eh, en este caso no sería F9, sino que sería F13, es mayor o igual a 13, vamos a cambiarle los valores. Entonces, si es mayor o igual a, a 4000, que le dé el 15%, miren. Y si no, el 5%, vean. Vean esto. Chicos. Aquí le estoy poniendo un número, aunque es porcentual, pero le estoy poniendo un número, vean. Y como aquí tengo el pago de la comisión, ¿qué es el pago de la comisión? A ver. Walter. ¿Qué es el pago de la comisión? ¿O cómo lo obtenemos? Multiplicando por el porcentaje. La venta mensual, ¿verdad que sí? Sí. Okay. Entonces, ¿qué me daría como resultado? Ahorita tiene 4.100. ¿Cuál de estos dos me daría? El 15%. O sea, correcto, el 15%, mira, aquí me lo da como decimal, pero yo bien fácil vengo y le puedo poner estilo porcentual, mira, y ya se mira bien bonito, ¿Ve? ¿eh? Sí. Pero ¿Y qué tal si no es? Aquí es donde les digo, donde les digo que funciona esto. Imagínense que vendió tres mil ochocientos ocho con sesenta y siete centavos. Cuando le dé enter, ¿qué va a pasar en la columna comisión? Se va a mantener va el... El... se va. Se va a actualizar. Vean. Mira. Entonces, por 3858,67 centavos. Esta persona que no sabemos quién es, va a ganar solamente 192.93 dólares. ¿Sí? ¿Se ha comprendido esta parte, chicos? Entonces, podemos jugar con textos. Los textos nos ayudan para etiquetar. Nos puede servir como fórmula, parte de una función con, con operaciones y también podemos hacerlo con números. ¿Ven? ¿Sí? Y saben algo más interesante? Que yo puedo dentro de esta misma función tener otra función adentro. Pero eso es para otro día. Así es que solamente les comento eso porque lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vaya, por acá vienen algunos ejemplos. Ya miren, eh, estos, estas presentaciones recuerden que yo les mando los enlaces luego de finalizada la sesión verdad eh, digamos lo más tarde a las dos y media para que para yo poder descargar el video y subírselos a YouTube para poderles también dar el enlace acá ustedes pueden leer este ejemplo que habla de uh, alumnos donde se les aprueba o si se les reprueba dependiendo de una condición este vamos a hacer dos ejercicios para la clase del día de hoy ¿Ok? miren aquí está ven este es uno donde dice aprobado o reprobado si la nota o la calificación es mayor o igual a 60. ¿Sí? Si es mayor o igual a 60. ¿eh? ¿Preguntas? ¿Estamos bien hasta este momento? Muy bien, entonces vayamos preparando nuestro libro de Excel, el que estábamos trabajando el día de ayer, si se recuerdan, ¿verdad? Vamos a abrir el, el libro de la semana uno, porque estamos eh, trabajando con él, ¿verdad? Se recuerdan, el día de ayer hicimos un, unos ejercicios, ¿verdad? Permítanme un momento. Ok, no, no era este. Permítanme, lo voy a volver a abrir porque me parece no guardar. Muy bien, vayamos abriendo, por favor, el archivo que trabajamos el día de ayer y creen una nueva hoja, ¿verdad? Que es con la que vamos a estar. Eh, trabajando, permítanme eso, abro mi archivo, ¿dónde está? Aquí está. Ejercicios. Aquí está. Les comparto pantalla y me confirman si la ven. Vamos con el ejercicio número dos, ¿verdad? Gracias, Walter. Sí. Muy bien, vamos a hacer una pequeña tablita, así que necesito que por favor eh, la vaya haciendo conmigo. Si logramos terminar la primera y nos queda tiempo, vamos a hacer la segunda. Si no, con esa nos vamos a quedar, ¿ok? ¿Estamos? Vamos a empezar con la de eh, tipo eh, nómina, ¿verdad? porque ahí vamos a ocupar eh, lo que es eh, dos condiciones. Vamos a colocar acá código, vamos a colocar nombre, apellido, vamos a poner sueldo y solamente vamos a poner is, is y renta, miren. Ok, total de descuentos. Y vamos a colocar acá eh, bono y gisca. Ok. Y luego vamos a poner acá total de in incentivos. Y luego el sueldo en neto. Ok. El sueldo Alberto le digo yo. <laughs> Algo risible esto, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Vamos, yo lo voy a hacer para cinco personas, ¿sí? Así que ustedes lo arman para diez, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, primero voy a colocar los nombres y luego les explico lo del código. Bueno, que esto, los que ya estuvieron conmigo saben cómo trabajo para la obtención de los códigos, ¿verdad? Vamos a colocar acá Carla, Mario, Lucía, Pedro y José. Vamos a agregar los apellidos. Cortés, Maga, Magaña, Cruz, Uy, Cruz, Pérez y lo, López. ¿Ok? Para los que estuvieron conmigo, se recordarán que nosotros ocupábamos una función, una, una función o varias funciones, para crearle el código, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, lo voy a hacer ahorita y se lo voy a compartir en el chat de Zoom para no hacernos mucho mucho eh, mucha bola, ¿ok? Igual vamos a concatenar, sí, y vamos a concatenar primero en la primera letra del apellido. Miren, ponemos esta letra. Ah, perdón, primero hay que poner izquierda. Vamos a poner primero la primera letra del apellido, o sea, solo la primera letra. Luego la vamos a concatenar también con izquierda, pero ahora va a ser para el nombre, miren, también va a ser la primera letra, ¿sí? Luego vamos a concatenar un guión, ¿sí? Y luego vamos a concatenar un aleatorio entre, para que me genere un número aleatorio entre 100 y 999. Y cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis de concatenar y ahí está. Miren, ven. Y este es el código que tenemos acá. Les voy a dar la fórmula para que después ustedes la ocupen. Por favor, guárdenla. Por ahí habrá un blog de notas y guárdenla. Ahí se las mandé ya en el chat. ¿Ya la, ya la recibieron? Entonces, sí. esa. Para que a ustedes no les esté cambiando los valores, porque los números como han quedado aleatorios, todavía está en la función, les explico, miren, esto solamente porque hay algunos que no estuvieron conmigo en el curso anterior. Van a seleccionar, miren, y le van a dar copiar, ¿sí? Luego le van a dar clic a la primera celda del copiado y le van a dar clic derecho, miren. Y luego aquí se van a venir donde dice pegado especial y van a buscar pegar valores y le dan clic al primero. Y miren, se volvieron a cambiar los números por última vez. Ya, ya cuando usted modifique y vuelva a entrar, ya no hay fórmula. Miren, solo quedó el muy código. ¿Ven? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso usted lo va a hacer para los 10 eh, eh, empleados que usted va a crear. ¿Ok? Yo solamente voy a trabajar con 5 ahorita. Muy bien. Vamos con los sueldos, ¿sí? Voy a poner sueldos de 390, 375, 450, 400 y 510. Esos van a ser los sueldos, ¿miren? Y recordemos que todo esto, ¿verdad? Hasta acá qué es Veamos. ¿Tiene que Valores ser de no qué tipo? No, tiene que ser de tipo contabilidad, ¿Vean? Porque es dinero, ¿Sí? ¿Estamos? Ahora podemos empezar con las fórmulas, miren, pero yo quiero que vean esto. Vamos a trabajar con renta y con la GICAR con la y con el bono. Con esas tres vamos a trabajar ahorita. Sí. Muy bien. Hay una regla en la renta o en la aplicación de la renta que dice que eh, solamente se le aplica renta a quienes? A ver, ¿alguien sabe? A los que ganan más de A los que ganan más de 400 dólares se les aplica la renta. Ah, ok. Entonces vamos a hacer un, 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 vamos a utilizar una función sí, miren, igual el sueldo, bueno, vamos a empezar con la función sí, ¿Verdad? Si el sueldo es mayor, ay Dios mío, bendito, permítame, es que me siempre me toca venir a traer el símbolo de, de mayor y menor. Ya voy a ver dónde lo pego por ahí, porque, ok, pues sí. Vamos a decir si. Si suelto, fíjense bien, es mayor. Mayor que quién? Que 400. Ojo, aquí ya no dije igual. Ojo. Si es mayor o, eh, de 400, entonces, ¿qué va a pasar acá? Si se le va a aplicar una renta, entonces sería al sueldo, se le multiplica por el 10%, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí se le aplica, ¿verdad? Si el sueldo es mayor a 400, entonces le aplicamos el 10%. ¿Y si no... Solamente voy a poner 0 dólares, miren. Y cierro paréntesis, ¿vean? Miren la fórmula bien, mirenla bien, por favor. ¿Sí? Si la condición se cumple, va a multiplicar el sueldo por el 10%. Y si no se cumple, entonces solamente le va a poner 0 dólares. En este caso, al darle Enter, ¿por qué me dio aquí? Esto significa cero en contabilidad, miren. ¿Por qué me dio cero aquí? Eh, eh, Quiero ver, Roxana? ¿Por qué me dio cero? Porque no aplica con los 400 dólares. Exacto, muy bien. Vamos a darle a arrastrar la fórmula y vean quiénes sí aplicaron. ¿Roxana? Ah, diga, diga, Jennifer, ¿por Los no? mayores... A 400. Ah, ok. Roxana, ¿y por qué el 400 no, por qué no me dio aquí para retenerle la renta? ¿Por qué? Ajá, a mí sí me dio, igual. ¿A usted sí le aplicó la, la renta al de 400? Sí, me agarró a 40. No, pero mire la fórmula. Ah, no tiene igual. Ajá. Usted le puso el signo igual, bórreselo y vuélvelo a arrastrar. Sí. ¿Ya lo he podido hacer? Sí, ahí está. Entonces, ¿por qué no aplica en este de 400? Porque si dijera mayor o igual, entonces ahí sí aplicaría. Pero como dice mayores de 400, ¿qué pasaría si este 400 yo le pusiera 400.01? ¿Aplicaría ya o no aplicaría? Uh, sí, aplicaría. sí aplicaría, ¿verdad? Miren. ¿Por qué? Porque 401 con un centavo ya es mayor que 400. Imagínense. ¿Preguntas con esta primera parte de la renta? ¿Se comprendió? ¿Se ha comprendido? Vamos con el bono. ¿Sí? Fíjense bien. Vamos a aplicar al bono un sí. Fíjense bien. Si el sueldo que es de dos es menor, sí, a cuatrocientos, qué le vamos a dar de bono. Le vamos a dar 100 dólares, pues sí, porque gana menos de los 400, pues, ¿verdad? Pero si gana, si, si el sueldo es, 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 es eh, mayor a 400, entonces solamente le vamos a dar un bono de 75 dólares, miren. Vamos a ver, ¿van a recibir todos bono? Sí, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, todos. Démosle sí. Enter, miren, unos van a recibir 100 y otros van a recibir 75, miren. ¿Y este por qué no recibió los 100? Porque no es menor o igual, miren. Porque entra dentro de los... ¿Qué? 400. Entra con los 400, así es, miren. Es de 5 menor que 400. 400 no es menor que 400. Entonces, por eso se le dan los 75. ¿Sí? Estamos. Y vamos con la guiscard. Va a ser similar, miren. Pero aquí va a cambiar la cosa. Necesitamos el total de descuento. Entonces, veamos. Igual, vamos a sumar el IS más. La renta, miren. Aquí es una suma. Pero no hemos obtenido el is. Alguien me dice cómo obtengo el is si sí, vale el 3%. ¿Cómo lo obtengo? Eh, suelo por tres, ¿verdad? Eh, Ajá. Sueldo que es de tres, de 2 por por 3. Por 3%. Ah, ok, mira. Vean. Sí. Y ahí tenemos el, eh, la, el IS y la renta, miren. Y aquí está el monto total de lo que se le va a descontar, fíjense bien. La Giscard, van a haber dos también, ¿sí? Pero la condición va a ser esta. Si el total de descuento, oígalo bien, es menor de 50 dólares, le vamos a dar una Giscard de 50 dólares. Si no le vamos a dar una de veinticinco, ¿miren? Se comprende lo que está sucediendo ahí. Para este caso, ¿cuánto le van a dar de guícar a esta a este Carla Cortés? La de 50 dólares o la de veinticinco dólares? A ver. Le van a dar la de 50. 50. ¿Por qué? Porque 11.70 es menor de 50 los dólares. 50. ¿Verdad? Y a los demás, veamos cuánto le dan. Ahí está, a ver. Dos son de 25. Miren, porque estas dos se pasan de 50 dólares, ves las demás son <coughs> menores a 50, ¿ven? ¿Cuál sería el total de incentivos? Vamos a ver aquí, José. No, eh, quiero ver. Walter, no, ya participó. Oscar, ¿cómo. Veamos, ¿cómo obtenemos el total de incentivo? Estoy teniendo problemas acá con él. Con el inter, ¿me escuchan? Sí, se me escucha. Se fue un ratito. Ok. Ahora sí se escucha mejor. Sí. Ok. Eh, Le decía a. Eh, Walter ya había participado, perdón. Eh, Juan, ¿cómo obtenemos el total de, incenti de incentivos? ¿Quiénes son los incentivos acá? Quizás son lo de los guiscar. Y el bono. Ah, sí, pues esos dos nomás. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Sumar. Ok, sumamos el bono Sumar. más. Más. La guiscar. Y dos, ¿verdad? Sí, dos por la persona, ¿verdad? ¿no? Ajá, y al final arrastramos, miren, y estos van a ser los montos del total de incentivos. Muy bien, y para finalizar, ¿cómo obtenemos el sueldo neto? ¿Quién quiere participar ayudándome a obtener el sueldo neto? Tendría que ser la misma fórmula, una suma. El, el sueldo y la suma que habíamos sumado, 150. Ah, vaya. Primero vamos a sumar el sueldo con el total de incentivos. Pero también tenemos sí, que, si les que contar. contarle... Los descuentos. El total de descuentos. Miren, es una combinación de suma y resta. Miren. Y vean, al final, acá está lo que le van a pagar a los empleados. ¿Ven? Copiémoslo ahí, por favor. Y le voy a mandar una captura al chat de WhatsApp también para que les quede ahí. Preguntas. Esta clase siempre estaría colgada en YouTube. Se les va a dar el enlace eh, como a la, entre dos y veinte y dos cuarenta más o menos. Ahí va a aparecer el enlace. Este sería el ejercicio número dos, así que no va a haber tarea todavía. Esta semana los ejercicios los van a ir haciendo conmigo, ¿ok? ¿Estamos? Ya la otra semana, eh, comenzando la segunda semana, sí van a haber tareas, ¿ok? Muy bien, preguntas. Hemos llegado al fin de la demostración. Es momento de las preguntas, ¿Ok? Veamos, ¿Existe alguna pregunta de parte de de ustedes, señores, damas y caballeros? No, de mi parte es todo claro, gracias. Ok, excelente. ¿Alguien más? Sí, también, claro. Muy bien, entonces voy a hacerles unas preguntitas yo también, porque toca hacerles preguntas. Muy bien, vamos a ver, eh... <coughs> permítanme un momento, así estamos. Eh, Roxana, dígame un número del 1 al 14, por favor. 12. 12, muy bien, vamos a ver quién está en el número 12. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Ay, usted misma, Roxana. <laughs> Qué buena hacerte No, pero es una pregunta sencilla, Roxana. Dígame, eh, de lo que vimos en la clase, los tres argumentos, ¿cuáles son los tres argumentos que lleva la función sí? La función sí ¿Mayor que? mayor que. Vaya. No, no, no. La primera parte es una condición. Entonces, el argumento primero es la condición. Prueba o prueba lógica, correcto. ¿Qué es lo segundo que se pone después de la prueba lógica? Valor sí verdadero. Correcto, el valor sí verdadero y díganos la última, Yasmin. Valor sí falso. Correcto, gracias. Ahí, Roxana, hay que apuntarlo, ¿verdad? Los argumentos que recibe la función sí son tres. El, eh, la condición, ¿verdad? Luego sigue el valor sí verdadero y el valor sí falso. Gracias, ahí, ¿verdad? Igual hay que apuntarlo para que no se nos vaya a olvidar. Muy bien, vamos a ver, Jasmine, eh, un número del 1 al, al 14. Vamos a ver si no sale alguien. Uh, 14. El 14. Walter. Ah, no, hombre, Walter ya pasó con 10. Walter, abra su micrófono y díganos, por favor, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres tipos? de, eh, de elementos que puede devolver la función sí que vimos en clase porque solamente vimos tres veamos si se no, recuerda perdón me conecté tarde no sé cuáles puede devolver ok vamos a ver quién me Hola. le ayuda al compañero cuáles fueron esas, esos tres elementos que podemos devolver verdad si es falso o verdadero eh, en la función sí Ay, Lorita, esta Lorita va a contestar. ¿Sí? No sé, lo de las cadenas, el texto, los números ah, y las formas. Exacto. Y dijimos también, pero no lo vimos, que podemos incluir dentro de una función otras sendas, Otras funciones. Ok. Entonces son cuatro cosas las que podemos devolver en, dentro de una función sí texto, números, fórmulas y otras funciones. Apúntenlo por ahí, ¿verdad? <laughs> Para que no se les vaya a olvidar. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Así que casi finalizamos, ¿verdad? Nada más agradecerles a ustedes su atención y su participación dentro de esta clase, no sin antes recordarles que deben de estar trabajando los laboratorios que se encuentran en la plataforma de inglés corporativo. Para los que ya estuvieron conmigo, recuerden que tienen que ir haciendo los laboratorios conforme vamos trabajando la semana de eh, que vamos desarrollando, verdad. Acordémonos de que son, en, eh, creo que en este, no me recuerdo, si son cuatro o cinco laboratorios. Así que hay, eh, ya voy a revisar y les voy a confirmar. Si son tres o cuatro, no hay problema. Pueden ir haciendo cada dos días de clase uno o dos laboratorios para ir avanzando, ¿verdad? No entrar a, para, hacer ese laboratorio. para entrar a los laboratorios, ustedes tienen que entrar al enlace. Que se les proporcionó donde les dieron los accesos a este curso. Ahí les tuvieron que haber dado un usuario y una contraseña o los videos para que ustedes puedan activar eh, sus usuarios, porque a veces, como se van agregando, ustedes los tienen que reactivar. ¿okay? Entonces, sí. tienen que entrar. Aquí le voy a mandar el enlace a https 2 .pleca -pleca -online core Corporativo.net. ¿Ok? Entonces entra ahí y se loguea, ¿verdad? Como cuando entra a Facebook, ¿verdad? Con su correo y su contraseña y busca su eh, curso, que en este caso sería Excel Intermedio, y entra la primera semana en la primera sección y ahí aparecen, Hay un icono que parece que tiene un lapicito. Esos son los laboratorios. De izquierda a derecha hay que ir en orden. ¿Ok, José? No sé si usted es primera vez que está con nosotros. Y es que ayer iniciamos, pero tuvimos un inconveniente. No, no pude asistir ayer, pero es el primer día que me estoy agregando ya. Ajá, no, 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 no pero en cursos anteriores el curso básico lo hizo sí. con nosotros. No, sí lo hizo en software, pero fue con otro maestro. ¿Pero de la misma empresa? ¿De inglés corporativo o fue con otra empresa? Sí. sí. No, la ah, misma. Okay. Entonces, la misma. Sí. entonces... ¿Y fue el mismo sí, proceso claro. que se hizo? Ajá, entonces sí, ya se sabe usted el test y maneje de de esto, verdad. Bueno, entonces eh, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho. Terminen de hacer la tablita. Recordemos de que la tablita yo se las hice para cinco. Ustedes la tienen que hacer para otros cinco empleados más, ¿verdad? Así es que sin más nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana. Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. ¡Bendiciones eh, pues, para todos! Buenas tardes. Gracias, adiós. Gracias. Adiós. Adiós, adiós, Roxanita. Eso. Sí, ya se van a ver, hombre. Allá en la vuelta están, Juan.